Isaac Watts hace la letra de este villancico tradicional tan hermoso y la música nada menos que de Handel, uno de mis compositores favoritos, nos acompaña en esta mañana con esta música tan hermosa, Regocijad, Jesús nació. Hoy, día viernes, cerrando el club de lectura de esta semana y bueno, felices en Navidad con todos ustedes. Regocijad, Jesús nació. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al club de lectura de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy, como saben, nos acompañará nuestra coanfitriona y co-creadora de este club de lectura, Liz Posada, y desarrollaremos un tema bien hermoso que tiene que ver con Jesucristo y con lo que nos pide la clase de Ven, sígueme para esta semana. Buscar santidad, santidad en el Señor y acercarnos a Él, la hermosura de la santidad. Hoy veremos ese hermoso tema. Y bueno, ¿qué mejor para eso que regocijarnos en el nacimiento del que representa todo lo santo, nuestro Salvador Jesucristo? Por eso, mientras ustedes escuchan esta melodía, vamos hablando de los anuncios que tenemos para el día de hoy y todos al mismo tiempo podemos decirle a todo el mundo, regocijad, Jesús nació. Tenemos nuestra clase de Ven, sígueme para todos ustedes, Ageo y Zacarías, donde muchas palabras, muchas profecías de estos profetas se aplican directamente al Salvador. Así que les invito a que puedan verla, puedan compartirla, aún están a tiempo de prepararse. Recuerden que nuestra clase de Ven, sígueme tiene una particularidad. Tratamos todos y cada uno de los principios que aparecen en el manual de Ven, sígueme. ¿Qué les pedimos a ustedes de todo corazón? Que puedan leer las escrituras, que puedan escudriñar las escrituras Ageo y unos capítulos de Zacarías que nos van a ilustrar mucho y nos pueden servir de manera personal y como familia para llenarnos del espíritu que traen las escrituras y todas estas profecías. Tenemos también el Ven, sígueme día a día del día de ayer. Jesús es el león y el cordero. Si no lo han visto, les invito. ¿Qué es esto del equilibrio entre león y cordero? ¿Cómo el Salvador representa las dos cosas y cómo con esas cualidades tan diferentes que parecerían de dos seres diferentes, un león y un cordero, el Salvador también vela por nosotros? Hoy les invito a que vean eso hasta mediodía y después de mediodía vamos a ver y vamos a hablar de Zacarías y la segunda venida. Hoy. Bueno, no sé si dar este anuncio ya, pero vamos a repasar. Hoy tenemos el reto de la semana. Estudiaré todo lo que hizo Jesucristo en la tierra. Estábamos en ese reto que nos había dejado Liz la semana pasada. Así que esperamos que ustedes estén con nosotros. Y les recuerdo que tenemos todos los contenidos de Central del Libro de Mormón listos acá para todos ustedes. www.centralldm.es. Ahí encuentran todos los contenidos. Encuentran a ustedes que les encanta también la clase de Pepe. Ahí están todas las clases de Pepe. Están todas las lecturas de Liz. Están todas las noticias con Benji. Las noches de hogar. Están el Te lo cuento en 10 con Ceci. La música con Diana. Bueno, ahí incluso ya creo que están subidos algunos materiales del templo con una nueva chica que tenemos también aquí en Central, con María. Están las cuestiones arqueológicas con el profesor Tobar. Bueno, todo lo de los niños, el Ven, sígueme Kids con Melody y Dani, toda esa programación está ahí. Además de toda la geografía, mapas, lugares, recorridos 3D, ustedes los encuentran ahí. Así que ahí está nuestra programación. Y recuerden que este club de lectura lo repetimos el próximo domingo, bueno, lo repetimos entre comillas,
en el sentido que el domingo también hay club de lectura, pero el domingo el club de lectura es con la clase de Ven, Sígueme. Así que espero que ustedes puedan ver ese club de lectura un poquito más temprano. Para aquí, para Colombia, 7 de la mañana. Bueno, para algunos países ya mucho más temprano. Así que ahí nos alistamos con frío por allá en el norte de Estados Unidos y en los demás países ajustan sus horarios y el domingo nos vemos también muy temprano para repasar la clase. Ya de esta próxima semana que viene, el domingo vamos a ver la clase de Malaquías. No se la pierdan, la hemos preparado con mucho amor para ustedes. Muy bien, este es el tema que trataremos el día de hoy, aquí en Pizarra. La hermosura de la santidad. Y antes de darle la entrada a Liz, quiero compartir con ustedes algunos comentarios de saludos. Por allí vi muy temprano a muchos de ustedes saludándonos a Denise, que siempre nos da calorcito con su saludo y con su amor. Gracias, mi amada Denise. Tengo muchos, muchos deseos de conocerte y igual mi familia. Esperamos que el próximo año sea ese que vamos a ir por allá hasta Utah. Jenny también, miren, desde Suecia nos está acompañando Jenny. Ya son las 2 de la tarde allá. Pero me encanta terminar de trabajar e ir a casa escuchando la clase. Me imagino que vas en tu vehículo y vas escuchando nuestra clase. Jenny Milena, un abrazo. No importa dónde estés, aquí estás con nosotros. Mahonri nos da un saludo especial. Gracias. Sandrita también nos saluda y saluda a Liz y está lista para aprender. María del Carmen desde Sinaloa. Qué bueno, María del Carmen. Un abrazo para ti. Jessy López, tenemos una gran amiga nosotros por aquí cercana que se llama Jessy, a la que queremos mucho. Y Jessy, también te saludamos a ti. Y claro que oraremos por tu familia y en especial por tus hijos. No, cuenta con nuestras oraciones, siempre, siempre lo hacemos. Un abrazo para ti desde Nueva York. Andrés Pérez está desde Uruguay, desde la rama municipal. Uruguay, que todo indica que vamos a estar el próximo año por allá. No sé qué vamos a hacer, vamos a ver que todo nos salga bien para ir a Uruguay a saludar a unos buenos amigos que tenemos por allá, incluido tu mi amado Andrés. Mari Mercado también nos saluda desde Perú, esperando el alimento espiritual. Bueno, esperemos ser hoy buenos cocineros entre todos para hacer esta receta. Muchas gracias a todos. Seguiré saludando. Lucio Hermazabas desde Chillán, Chile. Un abrazo para ti. Yoleida también nos saluda. A la invitada especial Liz. Bueno, Liz no es como una invitada, más bien es como parte aquí de la autoría de la dirección de esto. Así que vamos a darle la bienvenida a Liz. Liz, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Pa. Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, como siempre, un gusto poder acompañarlos aquí en esta, voy a decir, en esta calurosa hora, porque yo tengo mucho frío, entonces necesitaba ya entrar a este calor del club de lectura. Gracias a todos por sus hermosos saludos y me encantó la música del inicio, muy navideña. Yo acá tengo mi collar de bastón de dulce. Y entonces, pues, hoy venimos muy, muy acordes a la época y bueno. Ya siempre se me hace muy largo, Pa, a pesar de que las semanas se pasan muy, muy rápido, siempre se me hace muy largo cuando para llegar al club de lectura. Entonces, siempre es muy emocionante estar acá. Bueno, Liz, yo voy a comentar aquí algo personal con todos. Liz apenas tiene como una hora de sueño, está haciendo cosas de la universidad, del trabajo, las cosas que en las que colabora con Central, las redes sociales de Central de Jóvenes, Liz. Y vas a participar esta semana que viene en el PFJS aquí de Colombia. Sí, vamos a estar aquí en el PFJ de Bogotá Sur y bueno, estoy muy emocionada y algo bastante nerviosa por todo lo que vamos a realizar. Voy a ser consejera por una semana. Me van a estar libres de mí, tú, tu país y mi mami aquí en la casa, pero sí, bastante ansiosa por todo lo que vamos a hacer. Entonces, pues yo les pido aquí a los hermanos que me manden ahí sus mejores vibras y oraciones para que vaya muy, muy bien ese PFJ. Claro que sí, Liz, claro que así será. Liz, anoche nos quedamos esperando tu clase de la lectura express. ¿Qué pasó?
No, pues nos vemos el próximo jueves. No. Queridos hermanos y hermanas, ayer tuvimos un pequeño problema para subirla, pero al finalizar este club, todos ustedes ya van a poder ver la lectura express. Es más, si ustedes entran al canal, ustedes mismos lo van a poder ver. Acá va a aparecer que ya viene la lectura express y se llama Confía en Jehová. Una lectura bastante interesante donde aprendimos acerca de los ríos, cómo Jesucristo se asemeja a un río, pero también cómo debemos confiar en él, sin importar qué esté sucediendo alrededor, siempre debemos mantener la fe en él, aun cuando parezca muy difícil. Confía en Jehová, eso es lo que estamos hablando acá en esta clase, así que yo los invito a todos ustedes a que al finalizar este club de lectura vayamos a ver Confía en Jehová para cerrar con broche de oro esta mañana. O sea, Liz, a las 9:15 termina el club de lectura e inmediatamente empieza la lectura express, ¿cierto? Así es, así es. Entonces ahí Muy los bien. espero a todos para que lean conmigo el libro de Mormón. Qué bien, qué bien. Mira, dice aquí Rosita Gómez, dice, ya un año que los conocí. Wow. Qué bendición para nosotros, Rosita, que tú nos hayas conocido. Y que nos hayas permitido entrar a tu casa, a tu trabajo, a tus dispositivos, para compartir este evangelio que tanto nos llena a nosotros y sabemos que también a ti, Rosita. Un abrazo para ti. Liz, hoy estamos en Ilumina el Mundo, seguimos Ilumina el Mundo. Y tú, con la iniciativa de Central de Jóvenes, tienes una invitación para nosotros. ¿Cuál es? Así es, el día de hoy para Ilumina el Mundo tenemos el comparte el enlace o link de una canción navideña que te guste. La idea es que creo que este Ilumina el Mundo es muy hermoso porque incluye a todo el mundo. No simplemente debemos hacerlo todo tal vez demasiado espiritual, pero sí podemos atraer a las personas con pequeños actos que después los va a llevar a eso espiritual. Entonces, compartan el día de hoy una canción a un amigo navideña, le dicen, mira, aquí están, aquí en Colombia, pa, diríamos, aquí están los 50 de Joselito, para que lo puedan escuchar. Oye, Liz, sí, porque esto es importante, o sea, no es compartir un himno, puede ser un himno, pero es una canción navideña, o sea, Una de canción tu país, navideña. de tu país, puedes compartirla, sería muy bonito saber qué escuchan en Nicaragua. Por ahí hoy leí al hermano Salinas que nos saludó desde Nicaragua. Mira, ahí está Rosita Gómez, lo conocí personalmente en la Estaca Arbolillo. Claro que te recordamos, mi amada Rosita, allá en Arbolillo, en el Benemérito, ahí en Ciudad de México, Liz. Ahí conocimos nosotros a Rosita. Pueden compartir cualquier canción. Liz, ¿cómo te seguimos y cómo seguimos a ese montón de jóvenes que tienes ahí en Central de Jóvenes? ¿Qué hacemos? Yo soy viejito, no sé qué hacer. ¿Cómo sigo Central de Jóvenes? Bueno, ¿cómo lo siguen? Bueno, tienen que tener las aplicaciones de Instagram y TikTok, así como Facebook, Instagram y TikTok también son diferentes aplicaciones para compartir en redes sociales. Tienen Instagram y al entrar a Instagram, ustedes nos buscan como Central de Jóvenes. Yo voy a buscar acá rápidamente en mi perfil. Mira, Liz, aquí ya ¿Quieren tengo, buscar? mira, yo tengo por aquí, tengo Instagram, entonces ahí entro y ¿Das los busco, clic? ¿cierto? Sí, Muy das clic bien. ahí. Y también tengo que descargar TikTok, mira, ya lo descargué. Exacto, eso. Lo descargué, pero todavía no estoy registrado, entonces me tengo que registrar para poder darles corazón y seguirlo, ¿cierto? Así es, Muy así bien, como bien. nos Entonces. registramos en Facebook, que es la que más conocemos, asimismo va a pasar en Instagram y en TikTok. Y ya una vez pase eso, ustedes nos buscan por acá y ahí va a Central de aparecer Jóvenes. Central de Jóvenes. Le damos clic y ya ustedes nos pueden empezar a seguir en Central de Jóvenes y pueden empezar a ver todas las publicaciones. Ya subimos, tenemos publicaciones de algunos de los chicos, también de algún meme que subimos por ahí que me pareció muy gracioso y vamos a seguir con todo este Oye, contenido. oye, oye, Liz, tenemos más de 300 seguidores ya en Central de Jóvenes. O sea, bueno, digo, Sí. tienen ustedes los jóvenes. Yo no sé, a mí me gustaría colocar una meta, a ver si es posible, hoy es 8, a ver si es posible al terminar diciembre tener 1.000 seguidores, pero para eso necesitamos de todos, ¿no? O sea, yo lo que voy a hacer es que tengo el grupo de jóvenes del barrio, entonces voy a compartirles para que sigan Central de Jóvenes, ¿sí? Y creo que todos lo podemos hacer para que otros jovencitos también sigan y vean todo el contenido que se está subiendo en esas redes sociales. ¿Te parece? Me parece muy bien. Entonces,
Creo que siguiendo tu invitación, yo también lo voy a compartir con alguno de mis grupos de jóvenes que tengo. Y esta semana el PFJ voy a ser consejera, pero les voy a decir a los jóvenes, si quieren seguir encontrando buen contenido para la juventud, para fortalecernos, Central de Jóvenes es el lugar. Así que, hermanos, los esperamos a todos. Se llama así, Central de Jóvenes. Nos encuentran así en todas las redes sociales. Qué bien, qué bien. Así está. Muy bien, Liz. Bueno, ahí está entonces esa invitación. Liz, ¿qué te parece si para que te despiertes nos ofreces la primera oración de este club y nos invitas con el Espíritu y vamos a dejar tu portada aquí, Confía en Jehová, de tu lectura express que a continuación la veremos? Muy bien. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por un nuevo día más de vida que nos has dado. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí el día de hoy con tantos cientos y miles de tus hijos para poder compartir más de tu evangelio, de tus enseñanzas y estas buenas nuevas que traes para todos nosotros. Padre, en estas épocas de Navidad y de tanta felicidad, te pedimos que siempre puedas ayudarnos y que nosotros mismos estemos dispuestos a recordarte cada día y a poder ser más parecidos a ti. Que esta felicidad la llevemos y la inundemos en el mundo para que todo el mundo pueda saber que tú eres el Cristo, quien vendrá por segunda vez, pero quien nos acompaña día a día para sostenernos en todas nuestras tribulaciones y también felicidades. Te agradecemos por tanto amor que nos das y por nunca abandonarnos. Y también te agradecemos por permitirnos poder escuchar siempre de tu palabra y poder hacer cambios en nuestra vida para ser más parecidos a ti. Te agradecemos por todas estas cosas, siempre pidiéndote que nos des la fortaleza para seguirte. Y esto te lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Liz. Gracias por tu oración. Muy bien, Liz. Oye, ya que estás aquí, quiero que ambos le demos un agradecimiento a los obreros del Templo de Bogotá, que nos atendieron muy bien esta semana que estuvimos allá en el templo, gracias a nuestros hermanos obreros, Liz. Sí, bueno, pudimos estar, justo quería decirlo cuando viniera el reto, pero esta semana estuvimos en el templo y no solo la decoración, sino todo el ambiente, definitivamente creo que hace que uno quiera estar más seguido ahí, ¿no? Y los obreros sí que son parte fundamental de todo esto. Y creo que como lo hablábamos, son ángeles, ¿no? Representan a esos ángeles que siempre están ayudándonos, pero ahora ángeles aquí, terrenales. Y definitivamente fue algo muy hermoso poder estar con todos ellos. Entonces, un gran saludo para todos nuestros obreros, no solo de acá, sino de todo el mundo que ayudan tanto. Seguramente pronto estaré también haciendo eso porque me encanta cuando ellos sirven y creo que es una bonita oportunidad para crecer también espiritualmente. Qué bien, Liz, qué bien. Muchas gracias y bueno, qué buenos deseos de también ser obrera del templo en algún momento. Muy bien, ¿qué les parece si recuerdan que ayer escuchamos la primera Navidad como himno de fondo, así como hoy escuchamos Regocijad, Jesús nació? Ayer escuchamos la primera Navidad. ¿Qué les parece si hoy lo cantamos, lo escuchamos y nos regocijamos en eso y venimos ya, Liz, para meternos de lleno en el discurso del día de hoy? ¿Listo? La primera Navidad. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Noel, 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 Noel,
La primera Navidad, padre e hija, Matt y Chavana Chau cantan este hermoso himno que ya nuestras embajadoras están compartiendo en todos los grupos de WhatsApp, y es el enlace o el link o de la canción que pueden compartir, ¿por qué no?, para este Ilumina el Mundo, Liz. Creo que tienes el micro cerrado, Liz. Perdón. Voy a decir lo que tú dices, la nueva. Nada. Iba a decir que eso me gusta del club de lectura. Yo nunca había escuchado esta canción y me parece una interpretación espectacular, con una producción fabulosa. Y gracias, bueno, a que tú siempre estás en busca de estos buenos contenidos para que nosotros podamos escuchar. Creo que es una bonita oportunidad para utilizarlo ahora y compartirlo con alguien más que, bueno, esta Navidad tal vez puede estar un poco solo, o tal vez puede sentir que no es tan feliz como él quisiera, o tal vez simplemente, ¿por qué no?, hay que alegrar el día de una persona aún más, y este Ilumina el Mundo definitivamente lo va a hacer. Y a mí me encantó el video, para todo el tiempo estuve así, mirando la pantalla, porque estuvo espectacular. Sí, te noté, y qué bonita la referencia de padre e hija cantando, ¿no?, Mari y Shabana, cantando de una manera espectacular. O sea, yo no sé quién canta mejor, si Chavana o Matt, el papá o la hija, pero lo llevan a uno a los cielos y al deseo de celebrar esta Navidad. Así es, Lucy Ormazábal, qué hermosas voces. Muy bien, pues ya tenemos un espíritu grandísimo, Liz. Ahora vamos a nuestra pizarra para el discurso. Tú eres la anfitriona hoy, así que tú lees, tú decides dónde nos detenemos, dónde analizamos, y vamos a aprender, de eso se trata,
Así que aquí estamos. El discurso es de la hermana Carol McConkie, consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes en 2010, octubre de 2010. La hermosura de la santidad, Lisa. Así que la pizarra es tuya. Ok, bueno, dice: queridas hermanas, al prepararme para esta reunión, mi corazón se ha volcado hacia las muchas hermanas fieles que he conocido, tanto lejos como cerca. Para mí, se les describe de la mejor manera en un salmo de agradecimiento del rey David. Tributad a Jehová la gloria, debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Veo la hermosura de la santidad en las hermanas cuyo corazón se centra en todo lo que es bueno, que desean llegar a ser más como el Salvador. Ofrecen toda su alma, corazón, mente y fuerza al Señor en la forma en que viven cada día. La santidad proviene del esfuerzo y la lucha por guardar. Permíteme. Por guardar los mandamientos y honrar los convenios que hemos hecho con Dios. La santidad es tomar decisiones que mantendrán el Espíritu Santo como nuestra guía. La santidad es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por medio de la expiación de Cristo como nuestro Señor. Todo momento de nuestras vidas debe ser de santidad al Señor. El Dios de los cielos mandó a los hijos de Israel: porque yo, Jehová, vuestro Dios. Sí, porque yo, Jehová, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contendáis, no contaminéis vuestras personas. Perdón, es la mañana, hermanos. Sí. Dice el Edgar D. Todd Christopherson ha enseñado: nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Esto me encanta. Él se propone hacernos santos para que podamos soportar una gloria celestial y morar en su presencia. Discursos de la Fe explica: ningún ser puede disfrutar su gloria sin poseer sus perfecciones y santidad. Nuestro Padre Celestial nos conoce, Él nos ama y nos ha proporcionado todo lo que se requiere para que podamos llegar a ser santos como Él es santo. ¿Te parece si paramos ahí? Sí, sí, lo que tú digas. Tú eres la líder hoy. Soy la líder, la que dirijo. Bueno, me gusta, bueno, creo que aquí, bueno, hemos empezado poderosamente acá. La hermana Carol ha mencionado bastantes escrituras y fragmentos que conocemos que son bastante poderosos, ¿no? Y dice: todo momento de nuestra vida debe ser de santidad al Señor. Y esto me parece que va con lo que ella menciona casi en la última parte, ¿no? Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Y ella lo reafirma diciendo lo que acabo de leer, ¿no? Y es que todos los días deben ser un día de santidad ante el Señor. Y creo que esto, Pa, nos lleva a un nivel diferente de nuestra conversión. Tal vez todos los días estamos viviendo un día más. Estamos, ¿por qué no?, leyendo las escrituras como se nos ha mandado. Estamos tal vez viendo el club de lectura, escudriñando un poco más las palabras de los profetas. Estamos haciendo nuestras oraciones. Pero estamos procurando que después de salir del club, o después de leer nuestras escrituras o hacer nuestra oración personal o en familia, esa santidad que mantenemos en esos momentos continúe, que esa santidad que estamos colocando en ese momento y esa reverencia prosigan y sigan durante todo el día, o solo es por breves momentos. Y creo que esto eleva mucho más la expectativa que el Señor tiene de nosotros. ¿Estás leyendo las escrituras? Creo que el Señor nos va a decir siempre: me encanta que las estés leyendo. Ahora mantén esa reverencia y esa santidad durante todo el día, pero sin unas escrituras en la mano. Y creo que eso es lo que nos lleva a un nivel diferente, ¿no? Qué interesante, Lizzy. Estaba recordando que hace unos años, cuando tuvimos la oportunidad con Martica y tú nos acompañaste, eras una niña dirigiendo el EFY aquí en Colombia, lo que ahora se llama PFJ. El presidente Monson decía, y el lema era: permanecer en lugares santos.
y el presidente Monson decía que era nuestro deber hacer de cada lugar donde estábamos un lugar santo, ¿sí? Y entonces había un video que apoyaba esas palabras del presidente Monson, y eran muchos jóvenes que salían en muchos lugares e inmediatamente se encendía una luz donde ellos estaban, ¿sí? De esa manera tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser llena de momentos santos, o sea, tiene que ser una vida santa. Y me gusta lo que dice el profeta José Smith en Discursos de Fe, porque uno no podría aspirar vivir en la presencia de alguien que tiene unas normas si uno no está dispuesto a cumplir esas normas. Sí. ¿Sí? O sea, uno, como dice un dicho, ¿no? Donde quiera que fueres, haz lo que vieres, ¿sí? De tal manera es igual con el reino celestial. O sea, yo no puedo llegar siendo sucio y siendo inmundo, digámoslo así, delante de mi Padre Celestial y pretender vivir en un estado de santidad cuando mi vida no se asemeja a eso. Así que ahí tenemos un compromiso que es personal, cada uno, de esforzarnos, ¿no? Como decías tú, por alcanzar una verdadera conversión y llegar a ser verdaderos santos. Pero Liz, esto de una vida santa no significa una vida de perfección, sino una vida de esfuerzo por llegar a ser perfectos. Sí, y creo que, generalmente, y tal vez por eso algunos de los hermanos dicen que a veces los retos de la semana son un poco fuertes, ¿no? En lo personal, en mi vida diaria me gusta ser un poco más exigente conmigo misma, ¿no? Y claro que nosotros no tendremos una vida de perfección, eso no hay ni siquiera que tal vez mencionarlo. Todos sabemos aquí que ninguno es perfecto, y por eso es que estamos aquí, porque no somos perfectos. Pero acá esta parte de Discursos de la Fe sí decía, ningún ser puede disfrutar de su gloria sin poseer sus perfecciones y santidad, lo que significa que puede que yo no sea perfecto completamente, pero sí puedo adquirir algunas partes de la perfección de Jesucristo para adquirir la santidad. Y esto ya me lleva a, nuevamente, las altas expectativas que el Señor tiene. Claro que no vamos a ser aquí perfectos, pero sí podemos empezar a hacerlo en una gran medida. Creo que a veces nos escudamos para demasiado en no somos perfectos, o vamos a cometer demasiados errores, y olvidamos el hecho de, sí, van a cometer errores, pero eso no significa que no puedan llegar a un nivel de santidad más alto. Esa parte me encanta. Y además, Liz, es que es como que se agrega piedra sobre piedra, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros con nuestra vida y con nuestro esfuerzo agregamos 2, 3, 5 cualidades de Cristo. Cuando llegamos a la presencia de Dios, o algún día que lleguemos a la presencia de Dios, y aún en esta tierra, la expiación de Jesucristo, que tiene nombre y apellido, expiación de Jesucristo, nos potencia para que logremos esa perfección que se necesita y esa santidad que se necesita para vivir en un lugar santo. Así que en ningún momento lo utilizamos ni lo debemos utilizar como una excusa. Bueno, yo no soy perfecto. Y entonces tengo patente de corso, permiso para hacer el mal, porque como no soy perfecto, no, la idea es que mi esfuerzo constante, espiritual y físico, me acompañe en mi progreso personal. Muy bien, Liz, aquí hay algunos comentarios, mira. Sí, Astrid dice, así es, necesitamos permanecer en lugares santos. Un hermoso mensaje. Sí, así es, querida Astrid, y creo que ese comentario de Astrid de permanecer en lugares santos vuelve nuevamente. Es que me encantó esta frase. Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Yo, y el otro día lo estaba pensando, cuando ustedes nos acompañan en clases, hermanos, o nosotros mismos damos las clases, pues claramente uno tiene una forma de expresarse diferente, ¿no? En nuestra vida normal, tú y yo, pa, pues no todo el tiempo estamos hablando tal vez a este mismo nivel de voz, sin reírnos tanto, ¿sí? Somos un poco más libres, más gozosos. Ustedes lo han podido ver en los TikToks. Y igualmente... Bueno, reímos bastante, eso sí. Sí, bastante. Disfrutamos mucho. Sí. Y ustedes son igual, hermanos. Nos escriben de una manera muy educada y muy amorosa. Y cuando salimos del club, y cuando se apagan las cámaras, o cuando se acaban las sesiones dominicales, o cuando abrimos las puertas del templo y salimos, ¿quiénes estamos siendo? ¿Quiénes estamos reflejando? Porque en esos entornos todo el mundo nos ve, y entonces actuamos de ciertas maneras.
pero cuando nadie nos ve, pero cuando solo estamos con nuestra familia o con nuestros amigos, ¿qué clase de personas estamos representando? Y ahí es donde dice, tiene grandes expectativas, no solo para este tipo de espacios en donde pues hablamos de cosas un poco más espirituales, sino en todo momento de nuestras vidas. Es de altas expectativas y Él espera que en cada momento siempre mantengamos una santidad elevada que nos represente como reales hijos que representan a hijos de Dios, ¿no? Así es. Y mira lo que dice aquí Blanquita Loto, dice, no solo es saber hablar bonito, lo que aprendemos a diario hay que vivirlo en la casa, en todo tiempo y en todo lugar. Y así, Blanquita, los espacios se pueden hacer santos. Ojalá, en el buen sentido, es una palabra que casi no me gusta utilizar, pero viene al caso. Ojalá tuviéramos la fuerza suficiente para cada cosa que aprendemos, aplicarla directamente en nuestras vidas. Eso sería un nivel de santidad grandísimo. No es así. Terminamos y demoramos en inocular, en traer cosas al interior de nosotros para aplicarlas. Me encantó, Liz, un mensaje por aquí. Bueno, antes saludar por allí a Alfoncito Bracamontes, que nos saluda desde Torreón siempre. Alfoncito, tú sabes cuánto te amamos. María Guadalupe Martínez, mira este mensaje de María Guadalupe Martínez. Sí, dice, toma una... Perdón, es que... dice, toma un atributo de Jesucristo y actúa como si ya lo tuvieras. Gracias, María, por este comentario. Dale. Me encanta este comentario. Toma un atributo y actúa como si ya lo tuvieras. Claro que nuestros pasos de la conversión son difíciles, pero hubo una frase que me impactó la semana pasada, que estuvimos en una charla de consejeros de PFJ, y uno de los consejeros hablaba acerca del cambio que tuvo Alma Hijo. Y él dijo, bueno, Alma Hijo aproximadamente le debió haber tomado unos 3 días en su conversión, en lo que él recapacitaba y hacía todo esto al momento ya de su conversión real. Y él dijo, pero nosotros tenemos una semana. Entonces nosotros podemos hacer aún más, ¿sí? Tal vez Alma Hijo se convirtió en un día, en dos, en medio, ¿sí? Pero nosotros tenemos una semana completa. Y eso me pareció algo tan hermoso y tan poderoso. Nosotros podemos cambiar. Y cuando nosotros aceptamos este tipo de cosas, se hacen más poderosas en nuestra vida. Sé que lo he mencionado mucho acá, papá y hermanos, y es este ejemplo de Nefi, pero se quedó grabado en mi mente y en mi corazón, y él dice que él decidió confiar en el Señor para siempre. Y si un hombre como Nefi, que es mi par en imperfección, puede decidir tener una fe tan inmensa y tan elevada en el Señor de confiar en Él para siempre, porque yo, que soy su par, ¿sí?, en imperfecciones, no podría decidir exactamente lo mismo. Y por eso es que me gusta tanto este mensaje de María Guadalupe. Muchas gracias, me encantó. Excelente, sí, a mí me encantó, imagínate. O sea, entonces voy a pensar como caridad, ¿sí? Es un atributo de Jesucristo, es Jesucristo mismo. Voy a ser caritativo, ¿sí? Voy a actuar como si ya tuviera ese don. No lo tengo, ¿sí? Pero voy a actuar como si ya lo tuviera. Y eso seguramente me va a potenciar. Y en cuanto a hacer lugares santos, y ahorita que mencionaste a Nefi, estaba recordando que esta semana hablábamos aquí con Luis Calkin y recordábamos una frase que decía, necesitamos más Nefi y menos Netflix. Netflix. Y menos Netflix. Y una autoridad general por allá también dijo, más Wi-Fi, menos Wi-Fi y más Ni-Fi. ¿Sí? Hablando del mismo personaje. Así que... Ahí tenemos, bueno, muchos consejos para que hagamos de nuestras vidas una vida más santa. ¿Qué hacen ustedes para que su vida sea más santa? ¿Qué están haciendo ustedes? Por favor, coloquen aquí. ¿Qué cosa? Una cosa sencilla, que no sea muy extensa, sino que sea sencilla, para que todos podamos decir, oye, me está aconsejando Karencita Mesa esto, entonces lo voy a hacer. Sonia Valle me está aconsejando esto, voy a hacerlo. Algo así como lo que decimos aquí, y todos tenemos derecho a hacerlo, porque esto, los consejos son de todos. Mi consejo personal, ¿cuál es tu consejo personal para que vivamos en santidad? ¿Sí? ¿Cuál es tu consejo personal que te ayuda a ser santo? Comparte con nosotros. Mira, aquí Doralba dice, tratar de ser humilde.
qué bonito. Vayan colocándolo mientras que leemos un poco más, Liz, el discurso y avanzamos. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué somos hijas? En... ¿Dónde dice somos hijas? Somos hijas del Padre Celestial y cada una de nosotras tiene una herencia divina de santidad. Nuestro Padre Celestial ha declarado, he aquí, yo soy Dios, hombre de santidad es mi nombre. En el mundo preterrenal amábamos a nuestro Padre y lo adorábamos, deseábamos ser como Él. Como resultado de su perfecto amor paternal, dio a su Hijo amado, Jesucristo, para que fuera nuestro Salvador y Redentor. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo del Hombre de santidad. Su nombre es el Santo de Israel. Nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Jesucristo, en su misericordia y su gracia. Con fe en Jesucristo y en su expiación podemos llegar a ser limpias, sin mancha, cuando nos abstenemos de toda impiedad y nos arrepentimos sinceramente. Somos bautizadas por agua por la remisión de pecados y nuestra alma se santifica cuando recibimos el Espíritu Santo con un corazón sincero. Cada semana participamos en la ordenanza de la Santa Cena con espíritu de arrepentimiento y con un deseo sincero de rectitud. Hacemos convenios que estamos dispuestos a tomar sobre nosotras el nombre de Cristo, recordarle y guardar sus mandamientos para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Con el paso del tiempo, al esforzarnos a llegar a ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. Y Liz, aquí si nos damos cuenta en este trozo del discurso, podemos ver que hay muchas prácticas, muchas costumbres, digámoslo así, muchas tradiciones santas de los últimos días que tienen que ver con convenios eternos, ¿sí? Y que nos podrían ayudar a ser santos cada día. Tomar la Santa Cena cada semana debiera ser algo que no puede aplazarse. Cuando uno habla, Liz, de llegar temprano o tarde a la capilla, literalmente, o a los edificios de la iglesia, literalmente, está diciendo o voy a tomar o no voy a tomar la Santa Cena. ¿Sí? Entonces no es una cuestión de llegar sí o no a las 9 o a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana el día domingo puntual, porque es que la puntualidad es importante. Diría yo, en este caso pasa a un segundo plano que la puntualidad sea importante. Lo importante aquí es que tengo que renovar un convenio para tener fuerza de permanecer santo el resto de semana. Sí, creo que nuevamente, ¿no? Siempre hablamos de cuál es el verdadero símbolo, cuál es el verdadero símbolo que estamos viendo. Y respecto a la Santa Cena, en este, el domingo, en el Ven, Sígueme Express, ya que estamos viendo Malaquías, vamos a estar hablando mucho acerca de los convenios que vamos a hacer con el Señor, así que ahí también los espero a todos ustedes. Y aquí básicamente está haciendo lo que María nos estaba hablando, ¿no? La hermana Carol habla de principios y convenios como que ya todos lo estamos haciendo, ¿no? Nos arrepentimos, vamos, recordamos que debemos estar con un espíritu de arrepentimiento y después de esto entonces estamos recibiendo estas bendiciones, ¿no? Ya lo habla como algo verídico en nuestras vidas y creo que eso es algo muy hermoso porque esto nos demuestra que a pesar de que muchas veces es difícil cumplir con los convenios del Señor, porque lo sabemos, a veces hay convenios o mandamientos que se nos dificultan más, no es imposible. Y sí se puede llegar a cumplir con este tipo de convenios, y sí se puede llegar a hacer lo que el Señor espera de nosotros que podamos ser, ¿no? Entonces, esa parte también me encantó, que ella ya lo decía como todas las hermanas que me están escuchando, y acá agregamos a los hermanos, están cumpliendo este tipo de cosas, entonces ya están siendo aún más santos. Y eso me encantó. Jenny Milena dice, poder escuchar más y no cuestionar tanto. Tener tolerancia, dice, bueno, se me pasó el mensaje rapidísimo, decía una de nuestras hermanas. Rita García dice, me gustaría practicar la tolerancia y la paciencia con la ayuda del Padre Celestial. Esta semana cuando estuvimos en el templo, llegamos temprano y tuvimos más o menos una hora, una charla en una sala, nosotros tres, Martica, tú y yo, y el tiempo se pasó así, ¿no? Durante esa charla, se pasó express. Y ayer creo que estábamos hablando con Martica justamente sobre eso y decíamos, qué hermoso es ir al templo, ¿no?
Hay que buscar lugares de santidad porque lo ayudan a uno a buscar esa santidad que el Señor tiene, ¿no, Liz? Entonces, cada cosa que ustedes, hermanos y hermanas, planeen hacer, que les cree un esfuerzo espiritual, que les invite a hacer un sacrificio, será para el bien y para la santidad de cada uno. Muy bien, hay muchos mensajes, gracias. Vamos a continuar con el discurso, Liz, ¿te parece? Listo. Muy bien, dice, la santidad es guardar nuestros convenios. Es todo lo que estábamos hablando, ¿no? Reconocemos la infinidad de pruebas, tentaciones y tribulaciones que pudieran alejarnos de todo lo que es virtuoso y digno de alabanza ante Dios. Sin embargo, nuestras experiencias terrenales nos ofrecen la oportunidad de elegir la santidad. La mayoría de las veces son los sacrificios que hacemos para guardar nuestros convenios que nos santifican y hacen que seamos santos. Vi santidad en el semblante de Evangeline, una joven de 13 años de Ghana. Una de las formas en que guarda sus convenios es al magnificar su llamamiento como presidenta de la clase de abejitas. Con humildad explicó que ella va a la casa de sus amigas, las mujeres jóvenes menos activas, para hablar con sus padres a fin de que le permitan asistir a la iglesia. Los padres le dicen que es difícil porque los domingos los hijos deben hacer quehaceres domésticos, de modo que Evangeline va y ayuda con los quehaceres. Y por medio de sus esfuerzos y a sus amigas, a menudo se les permite ir a la iglesia. Si guardamos los convenios correspondientes, las sagradas ordenanzas del sacerdocio nos cambiarán, santificarán y prepararán para entrar en la presencia del Señor. Llevamos las cargas los unos de los otros, nos fortalecemos mutuamente, retenemos la remisión de pecados cuando damos alivio espiritual y temporal al pobre, al hambriento, al desnudo y al enfermo. Nos mantenemos sin mancha del mundo cuando guardamos el día de reposo y recibimos la Santa Cena en el día santo del Señor. Bendecimos a nuestras familias y hacemos nuestros hogares lugares santos. Refrenamos nuestras pasiones para que podamos estar llenas de un amor puro y perdurable. Extendemos la mano a los demás con bondad y compasión y somos testigos de Dios. Llegamos a ser un pueblo de Sion, de un solo corazón y voluntad, un pueblo puro que vive en unidad y rectitud, porque Sion debe aumentar en belleza y en santidad. Esa parte me gusta. Sí. Esa última parte. Dice, hermanas y hermanos, vayan al templo. Si hemos de ser un pueblo santo preparado para recibir al Salvador en su venida, debemos levantarnos y vestir nuestras ropas hermosas con fortaleza y honor. Abandonamos los caminos del mundo y guardamos nuestros convenios para que podamos estar vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud. Bonito, qué discurso tan bonito, tan poderoso y tan práctico, ¿no? O sea, hay una invitación clara de ser santos y nos da muchas pautas de cómo podemos llegar a hacerlo, ¿no, Liz? Sí, me gusta cuando da este ejemplo de esta jovencita, porque podríamos decir, bueno, es algo muy tierno y es algo, tal vez podríamos decir que es algo muy simple de hacer. Personalmente, creo que a mí me costaría hacer un servicio como ese y ayudar, ¿sí? Y tal vez entrar a la casa de alguien para ayudarlo con sus quehaceres domésticos, porque soy más bien una persona solitaria que no le gusta tal vez interrumpir en la vida de nadie. Pero me gusta cómo coloca este ejemplo, que es muy sencillo, pero también muy delicado de parte de esta jovencita, que la lleva a hacer convenios con el Señor, pero a reforzar los convenios de otras hijas de Dios con el Señor. Y eso me parece muy interesante, y es cuando yo decido elevarme y escalar, ¿sí?, a un monte más elevado, era un reto que habíamos hecho, ir a ese monte más elevado, entonces no solo me afecta a mí, sino también a mi alrededor. Cuando yo decido que el Señor tiene más expectativas en mi vida, eso afecta en lo laboral, en lo temporal, en lo espiritual, en lo familiar, en las amistades, en las relaciones, y todo afecta porque estamos siendo más parecidos al Salvador. Entonces es como un boomerang, ¿no? Yo doy
más exigencia de mi parte, más santidad, y eso rebota en que las personas a mi alrededor también empiezan a elevar su nivel espiritual. Qué hermoso. Y Neurosana y María Soledad nos dicen algo, cosas que son bien interesantes de todo esto que estás hablando, Liz. Una cosa es ser débil y otra cosa es ser rebelde, ¿sí? La persona, de hecho, que es débil delante del Señor es grande a sus ojos y se convierte en fuerte. La persona rebelde delante del Señor lo que hace es que se aparta de él y abandona sus convenios. Y Neurosana, que es nuestra amiga Nubia Rodríguez, nos dice que todos vamos a diferentes velocidades. Pero qué interesante, Liz, es que nuestra luz y nuestra santidad puede bendecir a otros para ellos querer esforzarse por ser santos. No buscamos ser santos para impactar al mundo. O sea, para, oye, qué interesante, mírame lo que yo hago, mírame cómo yo soy y busca ser como yo. Porque realmente lo que... La invitación es a ser como Cristo, no a ser como ninguno de nosotros. Pero nuestros actos sí alumbran nuestro entorno. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. De tal suerte, Liz, que la santidad tuya, la santidad de María González, de Sandrita García, de María Soledad, de Nubia, de Alfonsito, de Gastón, de Fernando, de Doralba, ¿sí?, de Maritzabel, de Denise, de todos nosotros, ¿sí?, nuestra santidad que es pequeñita y nuestra luz que es pequeñita va creando pequeños focos de luz que el mundo podría seguir, ¿sí?, y decir, ¿qué tiene esta persona? No por ella, sino porque Cristo le está dando su luz, lo está haciendo resplandecer. Qué bonito es estar en esos periodos en que sentimos que podemos ser luz para otro, Liz. Sí, mira que pensando en personas que son luz para otros, creo que nuestro, y se me vino a la mente mientras hablabas, bueno, generalmente cuando son las conferencias generales, en lo personal yo personalmente no conozco a ninguno de los hombres que se paran y hablan en esos púlpitos, ni mujeres tampoco. Y son nuestros profetas de siempre, son nuestros apóstoles de siempre, y siempre los hemos visto. Yo personalmente no los conozco. Pero hay algo muy interesante, y es que si comparamos esto a lo que ellos son, ellos sí han decidido vivir una vida más elevada, una vida diferente. Por eso es que no sé, hermanos, si ustedes coinciden conmigo y tú también, pa, creo, yo sé que tú sí. Y es cuando uno habla de los profetas y los apóstoles, uno siempre siente un cierto sentido, y lo digo en el buen sentido, de superioridad en lo espiritual. Como, no, pues, es que yo al lado del profeta, bueno, sí, claro. Yo al lado del profeta no habría mucho que resaltar, ¿no? Porque se esfuerzan por vivir normas más elevadas, por estar más cerca del Señor, que aún siquiera sin conocerlos ni haberlos visto en persona, podemos identificar y percibir la santidad que hay en la vida de ellos, porque viven normas más altas, no para adorarlos a ellos, sino para que ellos sean un reflejo de todo lo bueno que Jesucristo nos da, si tan solo nos esforzamos un poco más por cumplir con esas expectativas que el Señor tiene de nosotros. Sí, entonces, creo que podríamos reflejar más. Sí, eso claro, claro. Y de hecho es nuestro deber. María Soledad dice que cuando uno se alumbra a uno mismo, yo estoy parafraseando lo que tú dijiste, María Soledad, y nos estás enseñando. Cuando uno se alumbra a uno mismo, uno alumbra a otros. Y María Soledad lo dice al contrario, dice, cuando alumbramos a los otros, nos alumbramos nuestro camino. Yo digo, más bien, cuando alumbro mi camino, alumbro a otros. Y entonces recordé que por allá, hace un tiempo, leí una historia que un jovencito en Londres, en la antigua Londres, salió con su farito, con una velita apenas titilando ahí de luz, y él salió con su farito hacia el río. Y cuando iba llegando al río, sintió muchos pasos detrás de él. Y miró, y había como unas 10, 20 personas siguiéndolo por esa pequeña lucecita que él tenía. Él iba alumbrando el camino a muchas personas, pero primero alumbró su propio camino, ¿sí? Y luego
alumbró el camino de muchos. Y eso puede ser nuestra vida, puede con una pequeña lucecita ayudar a otros con nuestra santidad. Muchas gracias, María Soledad. Siempre, siempre yo estoy aprendiendo, Liz, de los comentarios de todos, de las clases que todos dan aquí. La santidad es tomar al Espíritu Santo como nuestra guía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? Sí, la santidad es un don del Espíritu. Aceptamos ese don cuando decidimos hacer aquello que aumenta el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Marta recibió a Jesucristo en su casa, sintió un gran deseo de servir al Señor de la mejor manera posible. Su hermana María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Cuando Marta se sintió agobiada por servir sin recibir ayuda, se quejó con el Salvador. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Me encantan las palabras de la reprimenda más moderada que pudiera imaginar. Con amor perfecto y compasión infinita, el Salvador amonestó. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo apoyo a Marta. Muy bien. Dice, hermanas, si hemos de ser santas, debemos aprender a sentarnos a los pies del Santo de Israel y dar tiempo a la santidad. Dejamos a un lado el teléfono, la lista interminable de cosas por hacer y los afanes del mundo, la oración, el estudio y el seguir la palabra de Dios invita a su amor purificador y sanador a entrar en nuestras almas. Dediquemos tiempo a ser santos para que seamos llenos de su sagrado espíritu santificador. Con el Espíritu Santo como nuestra guía, estaremos preparados para recibir al Salvador en la hermosura de su santidad. La santidad es llegar a ser un santo mediante la expiación de Jesucristo. O sea, la santidad nos lleva a ser santos de los últimos días, ¿no? Qué curioso. Claro. Oye, Liz, pero antes de pasar a este punto, sí hay que tomar tiempo para esto, o sea, para ser santos. Porque esto no es algo que pase. No, yo tengo que proponérmelo y para eso tengo que dedicar también tiempos. O sea, tengo que dedicar tiempo para leer las escrituras, tengo que dedicar un tiempo para orar, tengo que dedicar un tiempo para meditar, para servir, ¿sí? A mí me gustan estas actividades como el EFY, el PFJ, porque permiten que jovencitos, en medio de una vida supremamente ajetreada, dediquen tiempo a servir al Señor y a servirse unos a otros. Entonces tú ya pasaste por el periplo de la vida en que eras jovencita y asististe a varios donde otros te servían a ti y ahora te corresponde devolver ese servicio, ¿sí? Esos momentos realmente, si los aprovechan y se dejan guiar por el Espíritu, van a ser momentos de santidad. Cuando vamos al templo, obreros nos sirven, pero nosotros también servimos de obreros vicarios al hacer la obra por otros que han muerto. Entonces es un ir y venir, es un reciprocé que nos ayuda a nosotros a lograr esa santidad que se necesita. No quería dejar pasar ese pedacito. Ahora sí vamos con este. La santidad es llegar a ser santo mediante la expiación de Jesucristo. Sí, dice, de acuerdo con las palabras inspiradas del rey Benjamín, los que llegan a ser santos mediante la expiación de Jesucristo son los que son sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor como el Salvador. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya quiero llegar al rey Benjamín en el libro de Mormón porque me encanta el rey Benjamín. Profetizó. Sí, son sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor como es el Salvador. Él profetizó que Jesucristo, el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro. Vino a bendecir al enfermo, al cojo, al sordo, al ciego y a levantar a la vida a los que habían muerto. Y sin embargo, sufrió más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Y aun cuando él es el único mediante el cual viene la salvación, se burlaron de él, lo azotaron y crucificaron. Pero el Hijo de Dios se levantó del sepulcro a fin de que todos podamos vencer la muerte. Es
Él quien se presentará para juzgar al mundo en rectitud. Él es quien nos redimirá a todos. Él es el Santo de Israel. Jesucristo es la hermosura de la santidad. Cuando el pueblo del rey Benjamín escuchó sus palabras, cayeron a tierra. Tan grande era su humildad y reverencia por la gracia y la gloria de Dios. Reconocieron su estado, voy a ponerle que reconocieron su estado carnal. Nos damos cuenta de que dependemos totalmente de la gracia y la misericordia de Cristo nuestro Señor. Reconocemos que todo fue un don temporal y espiritual, que todo buen don temporal y espiritual viene a nosotros por medio de Cristo. Recordamos que de acuerdo al plan eterno del Padre, la paz en la vida y las glorias de la eternidad son nuestras solo en su Santo Hijo y por medio de Él. Voy a terminar ahí. Ruego que nos unamos al pueblo del rey Benjamín cuando clamaron a una voz. Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y seamos purificados. Perdón, puedes leer tú. Y sean purificados nuestros corazones porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Ayer o antier yo también estaba así, estaba como disléxico un poquito y se me faltaba alguna letra. Me encanta esto porque ya el discurso aquí entró, Liz, en una parte de autoevaluación, ¿no? Con preguntas. Uh-huh. ¿Estoy haciendo esto? ¿Reconozco esto? ¿Sí? Porque hay que reconocer dónde estoy y hacia dónde voy. Si quiero un progreso y empezar a medir, tengo que saber y reconocer conscientemente dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. No sin ponerme puntos, ¿no? Sin ponerme partidas y sin imponerme llegadas. Tengo que saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Sí, y bueno, también me gusta, Pa, hablando de estas preguntas que tú dices, cómo nuevamente todos los temas del Evangelio y todo lo que nosotros queramos hacer llevan a un punto final, ¿no? Y a un centro de todas las cosas, que es el Salvador mismo. Él es el ejemplo de todo. Y él así como creció de gracia en gracia, y eso me encanta saber que el Salvador del mundo, un Dios que estaba arriba en un trono celestial, baja aquí a la tierra, que si lo viéramos, pues bueno, el Salvador del mundo, ¿qué tendría que hacer aquí en esta tierra que es tan imperfecta? Y sobre todo, ¿qué tendría que hacer sabiendo que lo van a maltratar y nosotros mismos lo vamos a crucificar, ¿no? Pero aún así, su amor y su ejemplo para con nosotros es tan grande que Él viene y vive una vida como la que nosotros estamos viviendo y crece de gracia en gracia. Y me gusta mucho esto, Pai, queridos hermanos y hermanas, porque nos devuelve a quién es el centro de todas las cosas. Si yo estoy siendo más humilde, no estoy siendo más humilde porque yo sea la persona más humilde o porque yo cree el don de la humildad, sino porque el Señor está siendo tan misericordioso que me está brindando más humildad en mi vida. Si yo hoy fui generoso con alguien y no sé de dónde salió ese acto, fue porque Jehová tocó mi corazón y entonces así mismo yo respondí a ese acto de generosidad hacia los demás. Y todo es por medio de Jesucristo. Y entre más reconozcamos que mi don para cantar, mi don para tejer, mi don para cocinar, mi don para las matemáticas, la arquitectura, las finanzas y todos los demás dones vienen por el Salvador Jesucristo, más devoción le voy a deber yo a Él y más voy a querer yo elevarme a un siguiente nivel para ser de agrado en los ojos de Él. Excelente, excelente. O sea, toda buena dádiva viene de Cristo. Uh-huh. ¿Sí? No es espontánea. Me nació porque me nació, ¿no? Esa luz, ese poder me alumbra a mí y yo entonces expreso ese deseo y esa sensación. Y como decían por aquí, entonces mi albedrío se potencia y uh-huh. quiero hacer más cosas buenas. Sí, quiero hacer más cosas buenas. Qué bonito todo esto que hemos visto en este hermoso discurso, Liz. Saludo por aquí a Carmencita Uribe que nos está
saludando desde Disneyland París. Gracias, Carmencita. ¿Recuerda, Liz, que la conocimos sí. ahorita este fin de semana aquí en la capilla, en nuestra capilla? Una hermana colombo-venezolana y viajó ya a Europa y ya se va a radicar allá. Qué bueno que nos está siguiendo y, como siempre, porque nos sigues desde mucho tiempo, gracias por acompañarnos, mi Carmencita. Un saludo para ti y para tu hijita allá en París. Muy bien, Liz. Pues así terminamos este discurso. Ya queda el testimonio de la hermana McConkie, Carol McConkie, sobre lo que es esta hermosura de la santidad. Aquí queda el discurso, conferencia general de octubre de 2010, la hermosura de la santidad, Carol F. McConkie. Ahí les dejamos, les vamos a dejar el enlace también para que ustedes puedan seguirlo, puedan leerlo. No sé si hace días no compartimos el enlace. Voy a compartir el enlace de central del Libro de Mormón, de los grupos de Ven, Sígueme con Walter y Liz Posada, para que ustedes puedan unirse a los grupos de WhatsApp, los que no están, y puedan recibir todo lo que estos enlaces, las canciones, puedan recibirlo, las clases, puedan estar recibiendo. Así que ahí estamos. Claro que sí, Carmencita. Carmen me envió un mensaje interno. Aquí te estamos recibiendo también y vemos tu saludo. Un fuerte abrazo por allá. Gabriela Vázquez dice, me encantan sus clases. Bendiciones. Gracias, Gabrielita. Liz, teníamos un desafío que yo creo que nos ayudaba a la santidad, un reto, la semana pasada. Y ese reto era el siguiente. Aquí lo tenemos, el reto de la semana. Estudiaré todo lo que hizo Jesucristo en la tierra. Ese era tu reto. Sí, me encantó esta imagen, o sea, como metieron a Jesucristo en esta bolita del mundo, me encanta cómo quedó. Bueno, estudiaré todo lo que hizo Jesucristo en la tierra. ¿Qué tal nos fue? Si ustedes hasta ahora llegaron al reto, bueno, no pasa nada, piensen en su semana. ¿Qué tanto pensaron en lo que Jesucristo hizo o qué tanto estudiaron lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra? Tal vez en las escrituras, en el Ven, Sígueme, en una clase. ¿Cuánto creen que les fue en esta semana del 1 al 10? ¿Cómo creen que nos fue en esas calificaciones de qué tanto estudiamos la vida de Jesucristo? ¿Tú qué piensas, Pa? ¿Qué tal te fue esta semana? Yo creo que esto es uno de los retos que a mí me ha aumentado más la calificación. Sí. Porque como pero tenía yo que quiero ver una buena, pero yo quiero ver una calificación de verdad aumentada, porque tú siempre dices, me aumenta 1.2. Bueno, aquí está el enlace de los grupos de WhatsApp, no sino que le den pique ahí en los comentarios, le den pique ahí y de una vez los anexa a un grupo de WhatsApp, mis hermanos, los que no están. Bueno, yo por eso digo, yo creo que este me ayudó. Y tengo una mejor nota, pues por lo que preparé clases, hice discursos y todo esto, creo que me voy a calificar con un 6.5. No, pero estudié. Hay que subir, pa. Voy a seguir esforzando. Muy bien, mira aquí Ross dice, hola Liz, pasé de panzazo con 6.5. Qué bien. Gastón dice 7. Gastón dice 7. Bueno, ¿qué te digo? 4, dice Denis. ¿Qué te digo? Te digo, es 4. Aquí Blanquita dice, yo creo que un 8. Bien, Blanquita, muy bien, excelente. Blanquita Loto también dice 2. Bueno, y Marisol dice, yo 10, sacó Marisol. Qué bien, Marisol. Felicitaciones. Quiero, cuando sea joven, quiero ser como tú, Marisol. Cuando sea joven, quiero ser como tú. Yo no voy a decir nada. Aquí Alboncito 7, Ruth Moreno. Ruth dice, muy bien, tengo el espíritu de Navidad, yo 9, yeah, eso, espíritu navideño. Mariana bien, dice 3. Bueno, Mariana, vamos con bueno, esta próxima semana. ¿Cuál entonces es el de hoy? Porque estamos a 4 minutos de empezar la lectura express, Liz. Sí. Así que vamos cerrando el club. ¿Cuál es el reto de hoy, de esta semana? El reto de esta semana es el siguiente. Al iniciar el discurso, la hermana, el enunciado del discurso dice lo siguiente: nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado todo lo que se requiere para que podamos llegar a ser santos como Él es santo. Nos ha proporcionado todo lo que se requiere. Así que el resto de esta semana es, ahí atentas las chicas, hoy seré santo como Él es santo. Uy. Ese es nuestro reto, porque el Señor nos ha proporcionado todo. Entonces lo vamos a poder lograr. Hoy seré santo como Él es santo. Hoy seré santo como Él es santo. ¿Quiénes aceptan este reto? Coloquen ya. Este es un reto fuerte.
Hoy seré santo como Él es santo. ¿Quiénes aceptan este reto? Ya, empiecen a colocar acepto, si lo aceptan como un desafío personal para su semana. Ahí está María Soledad Rosales, ya. María Soledad, un abrazo para ti siempre. Te amamos. Alfoncito, sí, acepto. Qué bien, Alfoncito. Qué bien. Blanquita dice, Margarita Blanca, también. Yo, Inés dice yo. Gastón dice, aceptamos, eso. Blanquito Hurtado dice, hoy seré santo como Él es santo, eso. Y Rod dice, yo. Ser cada día, acepto. Ser mejor cada día, acepto. Venga, venga. Dice Ross Tellers. Venga, anda. Anda, venga. Y disculparán. Bueno, todos están aceptando el reto. Qué bien, ahí los vamos a seguir colocando. Muchas gracias por acompañarnos. Liz, el himno que estamos oyendo, Regocijad Jesús Nacido, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito de volumen. Yo espero que este discurso a todos nos haya ayudado a ser un poquito más santos y más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, al menos un poquito. Ahí está. Regocijad Jesús Nacido, qué hermoso himno, ¿no? Recuerden la canción, la primera Navidad. Así que con este himno, bueno, nos despedimos porque estamos en Navidad, Liz. Así que, Navidad, con mi sombrerito de soldadito de Navidad, aquí está. Yo mis orejas navideñas y guantes peruanos. Qué bien, qué bien, qué bien. Hermano, les amamos mucho. Nos vemos ya en la lectura express con Liz. Ya está empezando en un minuto, está empezando. Les invitamos a que nos acompañen. Y ahí está, sí, ya entramos. Y nos vemos este domingo en la clase de Ven, Sígueme en el Club de Lectura a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos. Les amamos mucho. Gracias, Liz, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Pa, y a todos nuestros amados hermanos y hermanas. Los espero. Me voy a quedar aquí conectada en la Lectura Express. Nos vemos ahí para saludarlos a todos ustedes. Y gracias por siempre ser tan increíbles. Sí, una, o sea, feliz Navidad, Pa. Yo ya digo feliz Navidad porque... Sí, feliz Navidad. No voy a poder, sí, estar. Bone Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Navidad. Chao, chao. Bye.